El plan de trabajo que desarrollamos desde la presidencia pro tempore incluyó 5 ejes temáticos y más de 70 actividades innovadoras, las cuales todas fueron consensuadas con la membresía y todas avanzaron gracias a ese consenso y la participación de los grupos de trabajo. Los 5 pilares que paso a detallar fueron los que guiaron la presidencia pro tempore de la Argentina en el 2022. En primer lugar, la recuperación social, económica y productiva pospandemia, con el propósito de promover la reconstrucción de la región con una perspectiva inclusiva y solidaria. Como presidencia pro tempore impulsamos actividades y discusiones sobre la política sanitaria, laboral, social, tendientes al relevamiento y organización de capacidades nacionales de la región para mejorar las respuestas a los problemas y desafíos en esas áreas. Quisiéramos destacar también los avances en la implementación del plan de autosuficiencia sanitaria que llevamos adelante desde la CELAC. En segundo orden, la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo y la inclusión. En este punto actuamos con la convicción de que solo con más ciencia, tecnología e innovación la región habrá de desarrollarse de manera equilibrada e inclusiva. En tal sentido, promovimos acciones tendientes a la articulación de las políticas públicas regionales en materia de ciencia, tecnología e innovación para comenzar a delinear las bases para una cooperación científico-tecnológica que profundice y potencie el proceso de integración en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, delineamos estrategias de movilidad académica para fortalecer los intercambios profesionales. En tercer lugar, la cooperación ambiental y de gestión de riesgos de desastre. Con este objetivo nos propusimos, desde el inicio de nuestra gestión en la presidencia pro tempore de la CELAC, visibilizar la importancia de las consecuencias del cambio climático, con especial atención los efectos en los estados insulares del Caribe. Al mismo tiempo, promovimos actividades para fortalecer la posición regional en las negociaciones referidas al cambio climático y así impulsar para la región un desarrollo integral y sostenible en el marco de la transición justa. En este ámbito fue muy importante lo que recién el presidente destacó, que conjunto a la CEPAL logramos operacionalizar el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales. En cuarto orden, la cultura y la educación para nuestros pueblos. En el 2022 realizamos actividades numerosas orientadas a fortalecer la integración cultural y educativa de la región, garantizar la universalización del acceso de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al sistema educativo. Trabajamos por la educación digital. También avanzamos en preparar a los y las jóvenes de todo el mundo para vincularse con las nuevas tecnologías y los servicios basados en conocimiento. El empoderamiento de la mujer y las acciones y cuestiones de género fue nuestro quinto pilar de trabajo. En este eje estuvo presente de manera transversal todas las actividades desarrolladas que impulsamos vinculadas al acceso de las mujeres al mercado de trabajo, a partir de la diversidad y sobre todo del reconocimiento de las tareas de cuidado para cerrar las brechas estructurales en materia de asimetrías y alcanzar de ese modo la igualdad de género.